El dirigente político Siquione G. de la Rosa dijo el acto que se pretendía realizar el domingo pasado fue pospuesto y que el principal objetivo del mismo era juramentar nuevos miembros, de los cuales partes de ellos eran no afiliados a otros partidos políticos, en tanto que la otra parte pertenecía a las filas del PRM. Aquí fundamentalmente son muchas personas independientes que no han militado en partidos políticos, que quieren accionar en la política, pero también había un buen número de compañeros que vienen del PRM. Es una combinación de ambas cosas. Él también es alcalde de este municipio al ser cuestionado sobre la posibilidad de participar en la contienda electoral de 2020 de forma independiente o aliada. Dijo que el PRD no descarta el hacer alianzas estratégicas con otros partidos en algunos puntos del país. Nosotros en política vamos a hacer lo que más nos convenga. De algo que estamos totalmente claros y definidos es que vamos a llevar candidatos individuales propios nuestros en todo el territorio nacional y tenemos los candidatos. Ahora, nosotros estamos abiertos a hacer alianzas estratégicas que nos den clarificación, vamos a hablar, de ganancias. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.